Vuelo Libre y el Hotel Los Arcos de San José Iturbide nuevamente te mandamos a volar este 6 y 7 de diciembre a San José Iturbide, Guanajuato. La primera persona en contestar la trivia la mandamos a volar con el hospedaje para dos personas y vuelo para una persona en ultraligero. Dinos el nombre de quien es considerado el padre de la aviación. Mándanos tu correo a vuelolibre@tvporcable.tv. Si no te sabes la respuesta a la trivia y tienes ganas de volar el fin de semana del 6 y 7 de diciembre, ve a San José Iturbide, Guanajuato y haz tu reservación. Hola amigos de Vuelo Libre, nos encontramos con Álvaro Gutiérrez. Estás desarrollando y trabajando en este proyecto del Ejecatur. A ver si nos platicas, ¿cómo estás primero? Estamos muy bien, muy contentos de estar aquí en Guadalajara en este gran evento apoyado por todo el sector privado de la aviación y todos los municipios y el gobierno del estado. Y así es, tenemos aquí por primera vez en público los aviones tripulados hechos en México. Bueno, antes que nada, este logro es de todos los mexicanos, es un esfuerzo de más de 6 años, de un involucramiento muy serio del gobierno federal con las empresas privadas y tecnológicas, entre ellos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Nacional Financiera. Esto es una empresa en conjunto del gobierno con la iniciativa privada. Y después de 6 años de trabajo intenso hemos logrado tener el primer UAV táctico operativo fabricado en América Latina, y es mucho orgullo decirlo, que ha sido en México. A ver, si le explicas a la gente qué significan las siglas, por favor. Un UAV es las siglas en inglés, básicamente es un vehículo aéreo no tripulado. ¿Qué quiere decir? Es un avión que realiza todas las funciones y control de vuelo sin tener un piloto a bordo. Es decir, lo manejamos a distancia a control remoto. Este avión que tienen ustedes aquí, pueden ver en cámara, en su pantalla, es un avión que tiene una capacidad de vuelo de 8 horas y hasta 80 kilómetros de distancia. Puede volar hasta 15.000 pies de altitud y cuenta con diferentes sensores. Estos aviones son utilizados principalmente para la vigilancia de larga duración. Estamos hablando de fronteras, bosques, ríos y las costas. Consta de diferentes tipos de cámaras, ya que vuelan de día o de noche. Tienen cámaras que son activadas por la temperatura de los objetos en tierra, cámaras de video y cámaras fotográficas de alta definición, que son utilizadas, por ejemplo, mucho en lo que es protección civil para determinar zonas dañadas por diferentes siniestros. Estas aeronaves, como cualquier aeronave, tiene diferentes prestaciones a diferentes altitudes. Por supuesto, su prestación principal, más bien máxima, es a nivel del mar. Estos aviones, por lo pronto, están despegando desde pistas preparadas, pequeños aeródromos, y ciertos usuarios del gobierno federal los están despegando desde carreteras, las cuales cierran por un lapso de aproximado de 10 minutos para poder despegar o aterrizar, y así tienen acceso a toda la República. Aquí hay algo interesante. Por el alcance que dices que tienen, obviamente tú despegas de aquí el avión, y va a haber un punto donde ya lo vas a perder. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo monitorean eso? Bueno, parte del desarrollo que hemos logrado aquí en México, y es un estándar mundial, ya que hay aviones no tripulados en muchos países del mundo, la mayoría de ellos en Israel, en los Estados Unidos y en Europa, tienen un sistema inteligente los aviones en los que al llegar a perder el control, que puede ser por diferentes razones, el avión regresa directo a su base. ¿Qué quiere decir? Realmente nunca perdemos el avión. Además de que los pilotos tienen la información de vuelo muy completa, como lo puede tener un piloto de una aeronave tripulada, pero incluso muchos más datos, porque al no tener un tripulante a bordo perdemos todo ese sentimiento que tiene el piloto, y ellos lo tienen que tener todo ese tipo de digamos mensajes sensoriales, lo tienen que tener a través de sensores. Entonces, si el avión regresa automáticamente, tiene un sistema de piloto automático muy avanzado y que tiene que ser muy crítico, porque también cuidamos mucho la seguridad. Pues es un S4. Les recuerdo, es un avión completamente diseñado y fabricado en México. Este avión tiene dos motores, como pueden ver. Tiene un motor frontal y un motor trasero. ¿Qué quiere decir? Tenemos lo que le llamamos en la aviación un push-pull. Es una combinación compleja para llegar. Y tenemos en el centro del avión, guardamos toda la electrónica. Estos aviones están construidos con principalmente materiales compuestos, como fibra de carbono y Kevlar. Estos son aviones muy ligeros. Este avión, así con el tamaño que ven, solamente tiene un peso de 55 kilos. Ya con los tanques llenos de combustible. Algo que es muy importante señalar es que vuela con gasolina premium o magna, ahí sí no tenemos ningún problema. La electrónica va toda almacenada en una bahía central, y la parte más sensible e importante es la parte de los sensores. Realmente, ¿qué es lo que nos entrega estos aviones? Estos aviones nos entregan información. Entonces, aquí los sensores están en una esfera giroestabilizada. Es muy importante entender que, por ejemplo, si yo estoy volando a gran altitud y deseo ver un objetivo en tierra con una cámara, si lo veo con mis ojos, mi cerebro va a estabilizar esa imagen. Sin embargo, las cámaras, cada grado que reduzca yo la imagen,
me la va a hacer muy inestable. Entonces tiene un sistema de giroestabilización la cámara muy interesante, de grado militar. Entonces los pilotos o el usuario que esté buscando cierta información, hablemos de un barco que estamos buscando en las costas de Oaxaca, de unos pescadores que se perdieron, ¿no? Tenemos que enfocar eso y mantenerlo en foco. Aunque yo esté volando a 80, 90 nudos, tengo que mantener en foco. Entonces el sistema de cámaras y sensores es muy importante en estos aviones. Y también es tecnología desarrollada en México. Los aviones sí tienen componentes extranjeros como sus motores, que son japoneses, pero el ensamble y la electrónica, así como la aviónica que va en las aeronaves, es desarrollada y ensamblada en México. ¿Qué costo tiene fabricar una aeronave de este tipo? El costo de la aeronave, el fabricarla, entrar en números duros, entraría tal vez en un error. Te puedo decir que el costo de adquisición de una aeronave de estas está cercano al de una aeronave tripulada de 4 plazas. Lo caro de los sistemas no tripulados no son las aeronaves en sí, sino sus sistemas de control en tierra. Los sistemas de control en tierra son sistemas muy complejos que tienen que ser totalmente redundantes y realmente es en un sistema de control de tierra donde está la grandísima inversión. La tecnología es la que existe en las aeronaves. Un saludo para la gente de Vuelo Libre, sigan apoyando la aviación, estamos aquí a sus órdenes desde Jalisco. Gracias. Sigan aquí en Flyers. Y acabamos de ver un salto que realizaron aquí 3 paracaidistas. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Pues bien, aquí apreciando de todo el espectáculo aéreo en este evento de Flyers Guadalajara edición 2008. Y bueno, la verdad es que ha estado sorprendente toda la exhibición. Pues bienvenidos sean al Flyers, es la 6ª edición. Cada vez ha estado mejor, tiene nuevas cosas, más variables. La gente está muy contenta, la verdad es que estamos muy a gusto. Sí, bienvenidos al Flyers. Amigo, ¿cómo te llamas? Héctor. También se quiere subir, pero pues quién sabe si se pueda subir. Ok. Esperamos que nos suban nada más y esperamos divertirnos. Aquí con el capitán Flash.